Hablamos del Deportivo Maipú, señores, que viene de una gran victoria frente a Quilmes el último fin de semana. Esta mañana fuimos a la práctica del equipo que conduce Luis García. Allí vemos a Juan Pablo Cosani, el arquero del Botellero, que fue figura en la victoria pasada. A pesar de que Maipú no sufrió mucho, hubo dos o tres jugadas donde fue clave para mantener el resultado del arquero. Y allí vemos el entrenamiento en el predio, allí en el Polideportivo Juan Domingo Riboski, en Maipú, un lugar muy bonito que tiene disponible justamente el Botellero para entrenar, porque la cancha, el estadio Botellero, el Omar Higinio Esperduti, está siendo resembrado. Y el predio también. Por lo tanto, intenta la dirigencia moverse y tiene a disposición el Riboski, donde esta mañana vimos hicieron un trabajo muy intenso. Lo vemos allí a Luis García con Santi González dando indicaciones, moviéndose en trabajos con pelota, de toques, movimiento, desmarque. Muy motivado el Botellero, se los veo con un semblante muy contento. Los jugadores están en el segundo lugar en las posiciones. Chacarita empató finalmente el fin de semana y se desprendió en la punta por un punto. Y ahora el desafío para Maipú es jugar de lo que fuera de su cancha. ¿Y cómo es esto? Claro, porque al no tener el Omar Higinio Esperduti, tiene que hacer de local en otro estadio. Lo va a hacer en cancha de San Martín, en el este mendocino. Hasta allá podrán ir los hinchas de Maipú el próximo domingo a las 16 horas frente a Brown de Adrogué. Un Brown que está ahí prendido, está en zona amarilla, está en zona de clasificación, es un equipo difícil. Veíamos ahí en las imágenes a Gonzalo Cluzener. Es la buena noticia de la semana. Se ha recuperado, lo vemos ahí al goleador que se sumó a los entrenamientos del Deportivo Maipú. Posiblemente sobre el final de la semana se sume también Zambuesa, que venía con problemas en la rodilla. Tiene varios jugadores entre algodones el equipo de García. Por ejemplo, la baja ya por un mes seguramente de Mansur, que es luxó el codo, no va a poder estar, tiene ya yeso en su brazo. El caso de Del Priore, que está esperando cirugía, tiene rotura de ligamentos. Ferracuti, que hay que ver si se suma también en estos días al plantel para poder terminar los entrenamientos de la semana. Bueno, son varios jugadores, sin embargo, Maipú ha respondido. Maipú tiene un plantel, tiene una base, tiene equipo. Escuchamos lo que decían Santi González cuando terminó hoy la práctica de este buen momento. También habló Imanol Enríquez, quien convirtió el gol en la victoria frente a Quilmes la última semana, y habló también el técnico de esto de jugar en cancha de San Martín el próximo domingo. Creo que todos estamos preparados para jugar, todos están listos, así que bueno, tenemos que seguir metiéndole, como digo siempre, y bueno, seguir ahí en la punta del torneo. El primer objetivo de nosotros es clasificar al reducido. Y bueno, el segundo es el ascenso, ¿no? Obviamente que estamos todos muy ilusionados, pero tenemos que ir tranquilos y paso por paso. El grupo está muy contento, estamos muy contentos. En lo personal, obviamente me pone contento. Yo siendo delantero, nosotros necesitamos de los goles. Y por suerte me tocó convertir, así que por ese lado muy feliz. Lo principal es la unión que hay en el grupo. Es un plantel corto, se nota en la semana, yo siempre lo digo. Hay buena relación entre todos. Al que le toca estar lo hace de la mejor manera y yo creo que eso es fundamental para estar ahí arriba. Hay otro desafío esta semana, que es salir de local de su cancha y jugar de local pero fuera. Sí, la verdad es que una situación rara, ¿no? Pero bueno, uno se va acostumbrando, ¿no? Obviamente que es para el bien del equipo, porque la verdad es que la siembra de la cancha prendió y está muy bien la de entrenamiento, está muy bien la del estadio, y eso es fundamental para lo que va a ser el futuro nuestro, ¿no? En lo inmediato. Y después, por otro lado, el hecho de jugar con nuestra gente, por más de que sea en otra cancha, va a ser importante. Siempre el apoyo y estar ahí afuera y saber que están con nosotros más disfrutando este momento que nos toca estar ahí peleando el campeonato, es una alegría.